Bueno, acá andamos de Juan Quilimaco. Miren, ¿está preparando qué es eso, Juan Quilimaco? La miel, una miel para hacer alboroto. Ese es el proceso de la miel. Ese es el proceso de la miel. Así es. ¿De ahí sale el alboroto? Sí. No. ¿Y cómo ha seguido Juan Quilimaco? ¿Cómo tú te reyes? Está ahí un poco, como estaba, ya está ahí un poquito mejor. ¿Compró la medicina la vez pasada o no? Sí. La compré. Ahí me la está tomando. Aquí ando unas pastillas todavía en la bolsa. De estas son las que me recetaron. Aquí ando unas todavía. Ay, ¿cuánto me besa? Dos tabletas al día. ¿Dos tabletas? Sí. No. Me tomé dos sobres de estas. Y tres, me voy tomando cuatro con esto. No. Algo me va lidiando ya, me va componiendo un poco como estaba. ¿Cómo ha sentido? ¿Le ha caído bien a la medicina o no le ha caído bien? Sí, me han caído más o menos. No. Sí. ¿Y es cierto que anduvo por la mona o es mentira eso, que anduvo por la mona? Ahí anduve el otro día. ¿Qué anduvo haciendo en la mona? Cuéntenlo. Allí que me junté con unos amigos ahí que me invitaron ahí a... ¿A qué le invitaron? ¿A ver muchachitas o a qué? Me invitaron a una salvavidas. Ah, ¿cuántas caguamitas echó? Como unas cuatro o cinco por ahí. ¿Cuatro o cinco? Sí. No, óigame, y una cosa, ¿recuperó el bling bling? ¿Recuperó el bling bling? El cipote me lo dio el güiro grande. Señor, a ver, ¿es el mismo o es otro? El mismo, pero la crucita me la dieron perdida. ¿Qué pasaría con la cruz de olvido? A ver, ¿qué me darían? No está la cruz. ¿Tendrá culpa Magda con esa cruz? ¿Será que ella la botó, la escondió? ¿Qué ha pensado? Pero ¿será que la escondieron? Porque yo no la hay. No. Sí. Pero por lo bueno le regresaron el blim blim, ¿va? Sí, por lo menos ya lo regresaron. Pues. ¿Y cómo es el ambiente en la mona? ¿Cómo es el ambiente en la famosa mona? Ahí en la mona, solo música que se escucha ahí y cerveza que venden ahí. ¿Con cuántas usted ya anda un poco ya calibrado? ¿Con cuántas ya empiezas a decir, Maura, te amo, Maura, te amo? ¿Con cuántas empiezas a ir ya? ¿Con cuántas empiezas a ir? ¿La de Trujillo ya se fue, Maura? ¿Cómo empiezas a ir usted cuando anda un poco tomado? La de Trujillo ya se fue a la porra. ¿Pero con cuántas usted más o menos empieza ya a cantar, a brincar, a bailar? ¿Con cuántas más o menos ya en la cabeza? Como con una media docena, con unas ocho. ¿Un seis? ¿Con un seis? ¿Con un 6 cómo se siente? Con un 6. ¿Se siente ya un poco platicador? Más o menos. ¿Y en ese momento recuerda más a Maura o más bien más lo olvida cuando está bebiendo esa cervecita? No, siempre la siento normal. ¿Ah? Siempre siento normal mi cuerpo. No. ¿Y a Maura le recuerda más cuando está así con sus 6 en el lomo? No. ¿Ah? ¿Se olvida más bien? Se pone bueno el ambiente en la mona, la gente ha quedado así como pensando, ¿dónde será la mona? ¿Qué será que hay en la mona? Que todos dicen la mona. Sí, todo, ahí viene a ver todo el mundo, del centro, de todos los barrios se vienen a meter. ¿Y bueno el ambiente en la mona? Sí, ahí se llena los viernes y sábado y domingo. Sí. ¿Y usted qué día le gusta ir? En vez voy los sábados en la tarde, así, también el domingo. ¿Y se regresa a qué hora? En vez no, casi no me queda chance de ir, porque los sábados y domingos no me gusta perder día de trabajar. Pero no fondea usted, porque dicen que el fondea bajar de la carretita. No. ¿Ah? Yo no, es ralés que fondea. ¿No fondea? Es ralés que fondea. Y la bebida a usted no le hace daño, porque hay hombres cuando andan bebidos empiezan a sacar colima, machete, empiezan a tirar aquí, a tirar allá, no, usted no va. Cuando le buscan problemas a uno, sí. Y aquí en la casa a uno le buscan problemas y empiezan a hablarle golpeado, entonces a que le suspenden a uno las cervezas, tiene tal vez en la cabeza. Pero mientras no le hablan golpeado a uno y no le saquen garrote ni machete, uno siempre se ¿cómo se llama? Se siente normalmente. No, pero ya cuando uno cae uno con el así somos todos, todas las gentes así es, todo hombre así es, cuando tal vez ya ha tomado sus varias cervezas y anda tranquilo, anda solvente y
Pero si, si mira que en la casa le salen con machete y con garrote, claro, o sea, la cerveza tiene que treparse en la cabeza. Sí, o que le salgan ahí con piedras y que huye, o que hablándole duro también. Como que si uno se activa más, como que uno sí. Se siente más hombrecito ya con unas cuantas cervecitas sí. En la cabeza. Uh-huh. No anda con cuadro. Sí. ¿Mm? Pues sí, así es. No. Terrible, terrible, entonces, ¿verdad? Mm. No está fácil la situación, entonces. Juan Quilimaco Matute Reyes, el mero toro, aquí donde sea. Así es. Sí, siempre quiere la mona, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, nada más de daño. Ajá, como la cancioncita. Sí. Ahí de vez en cuando. Mm-hmm. Sí, yo. Preparando entonces la miel para hacer los alborotos, miren. Mira, aquí estamos. Juan Quilimaco Matute Reyes, mire cómo prepara, mire la miel, ¿eh? Y esta guirra no le, no le ayudan a estas hipotas, la orbelina no le ayuda, ni, ni la mauda. Esta no, le, no me ayudan, ¿ah? No, no me ayudan, son las pelotear que me ayudan. ¿Qué es eso, pelotear? A hacer el alboroto, nada más. Ah, pero le ayudan en algo. Sí. Son las pelotear y a embolsar. Ah. Ya lo demás, a mí se me toca hacer las palomillas, se toca hacer la papa, la chicharra. Y hacer esta mierda. ¿Hace cuánto Juan Quilimaco se dedica a estos trabajos? Bueno, vamos a ir a este trabajo manual, vamos a ir a este trabajo de hacer el alboroto. ¿Hace cuánto Juan Quilimaco se dedica a hacer alboroto, palomía? Yo tengo, o sea, yo tengo como unos 5 años de trabajar con él. 5 años. Sí. ¿Y este amigo quién es? Él es tía vive abajo. ¿Es sobrino suyo o qué? No, él viene a pasear. ¿Cómo se llama usted, compa? Daniel se llama. Pensé que era hijo suyo, ¿no es hijo suyo? No. ¿Cómo usted dice que ha sido todo don Juan? ¿No tiene hijos regados usted, Juan Quilimaco? No, de acá no. ¿A cómo de acá no? ¿A dónde en sí? No tengo hijos regados, no tengo aquí en Colón. ¿Ah? Aquí en Colón no tengo regados. ¿No tiene en Colón? No. ¿A dónde tiene, pues? Solo en Santa Bárbara. ¿En Santa Bárbara tiene hijos usted? Dejé 2 allá. ¿2? Sí. Pero no me había contado eso, Juan. ¿Cuántos años tienen esos 2? ¿Chamaco? ¿O mujeres? Yo creo que tienen, que ya están como el mayor, están como estos hipotes, ya creo, ya están hombres, creo. O sea, que usted antes de Magda, ya tenía usted, ¿tuvo mujer? Cuando estuve en Santa Bárbara, sí, estaba así por fuera, tuve 2. ¿2? ¿Y a las 2 las dejó con paquete? Sí. Lule, no, es que usted ha sido tremendo, ¿va? Sí. Y hombre, ¿y es verdad que Magda a usted le robó 200 pesos, tipo, que usted no le da pisto, es mentira? Me los quitó así. ¿Qué le dijo? Yo miro que no me ayudan a hacer nada, yo por eso yo soy rogado para darle pito. Ah, o sea que si le ayudaran, usted le diera dinero. Sí. ¿Es que no le dan o qué? Sí, yo, como no me ayudan, ¿cómo le voy a dar? ¿Cómo le voy a decir yo tome? Que ya fui a vender, aquí está, tome esos 300 pesos. Pero miro que no me ayudan, ¿cómo le voy a dar yo? Que ya me quita, pero ya la hueva. Y usted no se malea que le quite el pisto, que le bolsee la cartera. No, con tal no me lo voy a quitar todo, pues. Con tal no me lo quito todo, no, son tranquilos. 200 pesos, que no son malos. No. Entonces por esa razón es que usted no le da dinero a Magda. ¿Por qué? Porque ella no le ayuda. Primero que no, porque usted no me ayuda casi nada. No. Me toca hacer todas las ventas y salirlas a vender. Solo me ayudan a hacer los alborotos, ¿no? Mire, desde qué hora estoy metido en este juego, desde las 8 de la mañana estoy aquí. ¿Rumbándole leña? Sí. Y que solo le quiera agarrar el pisto no es justo, ¿verdad? Sí. Pero usted el pisto no lo regala, ¿verdad? Porque ya dije que usted lo regala, es mentira. No, pues aquí hablan por demás. El pisto yo no lo regalo porque el pisto me cuesta a mí más bien. ¿Le cuesta? Sí. Bastante, ¿verdad? Sí. Cuesta hacerle, hay que andar cargado todo el día, hay que asolearle todo el día. Ella dice que yo regalo el pisto. Ella no sabe nada si lo regalo o no lo regalo. Y yo sé lo que me cuesta. Y me vendo todo el producto, porque ahí vengo más bien con la mitad del producto. Y de solo lo que invierto, claro, y la ganancia de vuelta la traigo. Sí. Esa leche venda todo. Sí, hombre. Sí. Entonces, volviendo a retroceder el cassette, tiene 2 hijos grandes. ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene como unos 18 años, creo, por ahí, 16, por ahí así. Por ahí, 18, 16. No, ¿nos ha visitado usted? ¿Ha hablado con ellos o no ha hablado con ellos? Creo que
Ya que yo, después que me vine de allá, no sé de ellos. Solo quedaron chiquitos. Quedaron pequeñitos. Bueno. Desde que me vine de allá, yo tengo 30 años de no ir allá. ¿30 años? Sí. Ay, ¿cuántos años tendrán los hipotes entonces? Los hipotes, yo tenía 15, 18 años cuando lo puse, ¿no? Por ahí, como 20, por ahí así. O sea que los hijos iban a tener como 33, 32, por ahí. Por ahí así. ¿Y se parecen a usted? Ah, no, como no los conoce, ¿va? No los conozco bien, como me quedaron chiquitos. Mis hijos me quedaron así como un niño que... ¿Como Caleb? Sí, un poquito más, como de año y medio, algo así. Hábleme un poquito más fuerte, porque viendo la lluvia no escuchamos nada. Hable un poquito ahí, como que haya comido... arroz con pollo. Y ahorita vamos a mandar a comprar la Pepsi, la vista. Como de año y medio. Hable fuerte, pues. Como de año y medio, que por ahí así quedaron, creo. ¿Quedaron? Sí. ¿Y Magda sabe que tuvo esos hijos o no sabe? No, no sabe. O sea que es un secreto de Estado que me está contando ahorita. Sí. O sea que Juan Quilimaco ha sido cosa seria. ¿Ah? Sí. No bromea usted, ¿verdad? Estaba cuando estaba yo tomando su cosa, era muchacho, te lo digo. Estaba en la escuela, yo tenía como 18 años, como 20 años, por ahí así. Tenía yo. Bueno, ahí está Juan Quilimaco, mire, Matute Reyes. Se ha venido la lluvia sobre la ciudad, mire. Está lloviendo fuerte, señores. Esto está perro, señores. Esto está perro, como quien dice, mire. ¿Ah? Está perro, mire, feliz día, feliz tarde, mire. Está lloviendo fuerte sobre el territorio de Tocoa, Colón. Se supone, entre comillas, que viene un mal tiempo. Ojalá que sea, solo sea broma, ¿va? Saludos a todos. Con el mero Juan Quilimaco Matute Reyes, el hombre del bling bling. Saludos, les saludamos.